Hola, mi nombre es Jessica Altúzar Grimaldo y nos encontramos en la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Ribera de San Cosme, número 61, Colonia Santa María la Ribera. El día de hoy pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de esta biblioteca y para iniciar los voy a invitar a hacer un viaje al pasado e imaginar lo que hoy conocemos como la Ribera de San Cosme en tiempos prehispánicos, donde era una llanura con arboledas, árboles frutales. En esa época la calzada comunicaba con el pueblo de Tacuba y el pueblo de Azcapotzalco y además era el camino de un río. Con la llegada de los españoles, esta calzada siguió siendo aprovechada para conectar con el poniente de la ciudad. Era la entrada principal de lo que en ese entonces era la Ciudad de México, conocido hoy como el Centro Histórico. Contextualizando un poco, en épocas de la colonia existía muchísima sobrepoblación y migración, así que estas tierras fueron dadas a cambio de que a las orillas de la calzada se tuvieran huertos. Y con una condición más, los beneficiarios debían de fincar muros estratégicos muy altos a más de un metro de altura de la ribera, porque cuando ésta subía, se desbordaba. Entonces estas aguas podrían nutrir huertos que se encontraban en esta zona. Justo en lo que conocemos hoy como Ribera de San Cosme, donde se encuentra la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, se construyó en 1766 la que conocemos como la Casa de los Mascarones, hoy Escuela de Idiomas de la UNAM, a la cual está también anexada la Biblioteca Pública. Después de su construcción, que quedó incompleta, quedó el espacio deshabitado durante 30 años. La edificación estuvo abandonada hasta 1822, año en el que fue subastada y contó con diferentes dueños. En 1871 fue Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1873 este predio fue destinado para un colegio confesional. En 1885 se convirtió en el Liceo Franco Mexicano. Y todo este periodo, la construcción de la biblioteca pública estuvo destinada a ser caballerizas. Por ello vemos que tiene ventanales grandes y puertas enormes en la entrada y la salida. De este modo podrían darle causa a la entrada y salida de caballos y estos podrían asomar su cabeza por las ventanas. Para 1892 se convirtió en el Instituto Científico de los Padres de Jesús de México. Ellos entonces construyeron un anexo más a lo que conocemos hoy como la biblioteca, que es la parte donde se encuentra la sala de cómputo. Con esa construcción unieron lo que se conoce como la escuela secundaria y la biblioteca pública, haciendo de esto un solo predio, el Instituto Científico. En el año 2011 la biblioteca cerró sus puertas para hacer una remodelación, en la que se crearon los estantes de madera que podemos observar, que hacen juego con las ventanas originales del edificio. Y además se ganó un mayor espacio porque se anexó lo que conocemos hoy como la sala infantil y el jardín. Estos eran parte de la secundaria 4. La biblioteca reabrió sus puertas en el 2013, rescatando también los techos originales y se adecuó un elevador en la entrada, pensando en las personas que tenían discapacidad y que pudieran tener ingreso a las instalaciones. La biblioteca cuenta con una estantería semiabierta. Esto quiere decir que el usuario tiene acceso a las partes bajas de los libreros, pero para las partes altas tenemos escaleras a las que solo tiene acceso el bibliotecario, por seguridad de los mismos usuarios. La biblioteca atiende a 15.000 usuarios al año aproximadamente y cuenta con 10.266 libros. Contamos con el préstamo a domicilio, con el servicio de cómputo, con el servicio de consulta, que son libros, enciclopedias, diccionarios, mapamundis. Contamos con una sala general, sala infantil y jardín. Tenemos una serie de actividades permanentes que se ofrecen al público usuario de manera gratuita,
círculos de lectura para jóvenes y adultos, la hora del cuento para niñas y niños, actividades de lectura que tienen que ver con el arte, culturales donde tenemos acceso a música, narraciones. Los horarios de la biblioteca son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Cerramos únicamente días festivos.